State your name for the record. Jyn Erso. Forgery of imperial documents. Possession of stolen property. Aggravated assault. Resisting arrest. On your own from the age of 15. Reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight? Hola YouTube, bienvenidos a MG Series. Os traigo el nuevo tráiler, como podéis ver, vaya sorpresa, ¿verdad? Rogue One, una historia de Star Wars. Esta película conectará con la tercera temporada de la serie de animación Star Wars Rebels. Para que os orientéis mejor, os digo que cronológicamente se desarrollará en la Era de la Oscuridad, situada entre los episodios 3, que es La Venganza de los Sith, y el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Como podéis ver en el tráiler, Jyn Erso, es el personaje interpretado por Felicity Jones, será clave en el futuro sabotaje de la Estrella de la Muerte gracias a la información que debe conseguir, pero su carácter díscolo puede poner en problemas a la misma Alianza Rebelde, a la que pretende ayudar. Obviamente, la expectación por la película es máxima, habida cuenta de los resultados Star Wars 7, o el episodio 7, El Despertar de la Fuerza, en la taquilla mundial y de que se trata del primer spin-off de la saga que llegará a la gran pantalla el próximo 16 de diciembre, cuando aún estamos tratando de asimilar lo visto en el episodio 7. Aquí tenéis fotos del rodaje. Mientras tanto, según sus creadores, podremos ver algo diferente a lo que estamos acostumbrados en la saga Star Wars, al tratarse de una película de carácter bélico. En ella, un grupo de rebeldes intentará hacerse con los planos del arma más mortífera del Imperio, la Estrella de la Muerte. Como veis, las instantáneas dan cuenta de naves estrelladas y combates aéreos que tratarán de dejarnos sin aliento. Gran parte de las que han utilizado en el Despertar de la Fuerza han pasado por un proceso de restauración para poder ser utilizadas en Rogue One, a Star Wars Story. Así que ya veis, todo queda en familia. En todo caso, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, un me gusta se agradece muchísimo. Y os dejo dos vídeos, uno trata de The Walking Dead y otro de Juego de Tronos. Si os interesan alguna de las dos series, podéis verlos. Suscribíos si queréis ver más contenido de este. Yo soy un gran fan de Star Wars. Y este es el primer vídeo que subo en este canal sobre películas. He tenido planeado hacer más vídeos sobre películas, así que simplemente os digo esto. En el futuro subiré más vídeos sobre películas. Y como siempre, nos veremos la próxima vez aquí en MG Series.